Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos, Scuderia Ferrari devela el nombre de su nuevo monoplaza Fórmula 1 para esta temporada 2024. Y bueno, como sabemos, el nuevo coche del piloto monegasco Charles Leclerc y del piloto español Carlos Sainz Jr. se va a dar a conocer dentro de poco y ya posee nuevo nombre. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari, el conjunto con más fanáticos de la Fórmula 1 y toda una institución tanto en el mundo motor como en Italia, su país de origen es al mismo tiempo el más extraño en el momento de elegir nombre para su coche, no siguiendo ninguna correlación, lo que a su mismo tiempo deja también la incógnita de cada invierno europeo de saber qué nombre tocará para esta temporada. Y bueno, en los recientes años se pasó del SF21 de la temporada 2021 al F175 de la temporada 2022, sin olvidar el SF90 de la temporada 2019, o el SF71H 2018, o el SF1000 de la temporada 2020. Bueno, imposible tratar de entender el orden que llevan. Y bueno, ¿por qué? Porque aunque el coche no se va a presentar hasta el próximo día 13 de febrero, Scuderia Ferrari ya dio a conocer el nombre de su modelo. En esta ocasión se llama SF24, y esta vez lo del equipo miscelado Maranello no le dieron mucha vuelta al tema, y se trata de una de las pocas veces que continúa la secuencia del monoplaza de 2023, el SF23. Bueno, desde la marca automotriz italiana explican que el fabricante automovilístico italiano estrenó esta secuencia en el año 2015 con el SF15-3, en el que fue el segundo coche híbrido de la historia, aunque este se vio interrumpida en el 2022 debido al aniversario número 75 de la marca automotriz, que decidieron usar el F175. Y bueno, de este modo el equipo continúa la tradición de los últimos años, que ha abarcado casi toda la era híbrida a la Fórmula 1. Naturalmente, el SF significa Scuderia Ferrari, seguido del número del año en curso. Eso explicaron desde la marca automotriz de Maranello. Y bueno, como sabemos, el madrileño Carlos Sainz Jr. y el monegasco Charles Leclerc van a ser los pilotos oficiales de este coche. El segundo, dirigido por Frédéric Vasseur, al que el SF23 ya lo pilló completamente terminado, sin apenas poder meter la mano en el mismo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como fuera. Chao.